¿Qué tal? Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles en esta jornada de viernes con 10 grados de temperatura, bastante más fresco que las mañanas anteriores, sí. ¿no? Eh, sí, lluvia. Hay seco. un alto índice de humedad, un porcentaje bastante alto de, de humedad, por lo tanto no se siente tanto el frío a esta hora. Bueno, sí, usted ahí es podemos. Es, esa cara es violeta. Eh, estamos en invierno, 10 grados, <risa> <risa> bastante frío. Y vamos Muy a ver bien. cómo continúa la temperatura, que no va a ser Uy, mucho más eh, caluroso. No sí. va a ser mucho más caluroso que, que lo que estamos viviendo ahora, porque la máxima va a ser de 14 grados sin previsión de lluvias. El cielo va a estar algo nuboso en esta jornada. Como arranca el fin de semana, el sábado la mínima será de 6 grados, la máxima de 14. Cielo nuboso y algo nuboso, dice Irumet. Sí, cielo cubierto va a estar el domingo 9 de julio. Las temperaturas extremas seguirán siendo relativamente frías, 6 y 16. Para el área metropolitana, lamentablemente sin previsión de lluvias. Exactamente. Bueno, algunos de los temas que vamos a compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana, aquí en esta primera edición de MBD Noticias, les contamos que Cabildo Abierto decidió impulsar una recolección de firmas para convocar un plebiscito sobre el proyecto de reestructuración de deudas para personas físicas. Desde esa colectividad política se aseguró que el objetivo es buscar una solución para miles de uruguayos considerados como deudores irrecuperables. Y vamos a hablar de salud, sobre todo de los más pequeños, porque el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que el adelantamiento y extensión de las vacaciones de invierno ya tuvo un impacto. Eh, positivo. Sin embargo, hay una ocupación todavía completa de las camas de CTI, sobre todo en los más eh, pequeños. Eh, bajó el número de consultas por virus sin respiratorio en la emergencia del de eh, Hospital Pereira Rosel. La gran mayoría son por este virus y hay algunos también por gripe. En otro orden, les contábamos que el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad ratificó el pedido de procesamiento del coronel retirado Hermes Tarigo por el homicidio del ciudadano argentino Gerardo. Alder en agosto del año. 1973 Tarigo fue editado desde Italia este jueves la jueza Silvia Urioste va a dictar sentencia en esta jornada y un tema que también vamos a estar desarrollando tiene que ver con la petición de la organización de eh, crisol de expresos y presas políticas porque eh, solicita que se inicie juicios de repetición en el ministerio de defensa contra los condenados por las desapariciones de Luis Eduardo González Oscar Tacino y los asesinatos de Diana Maidanik Silvia Reyes y Laura Rayo el objetivo es que estas personas paguen con sus recursos las indemnizaciones que debió abonar el Estado a las personas, a las familiares de estas personas, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También en este informativo, sobre las 8 y media de la mañana, vamos a estar hablando de turismo, nuestra entrevista central. Sí, estaremos recibiendo a Marina Cantera, que es, bueno, presidenta de la Comisión de la Cámara de, de Turismo del Uruguay, para saber, bueno, cómo ha repercutido este cambio de las, de las vacaciones, ¿no? Que fue bastante bien. Discutido eh, cuando se estaba planificando la fecha, el cambio de fecha. Exactamente, exactamente. Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana aquí en esta primera edición de MBD Noticias. Ahora vemos cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Ustedes saben, como siempre, arroba imtránsito, arroba MBD Transporte, lo que ocurre en tiempo real, como siempre, algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Bien, y vamos a comenzar porque va a estar eh, cortada Santiago Vázquez entre esquina Brasil, esquina Brasil. Uh -huh. a, va a ser de la noche, ¿no? De 21 a 5 de la mañana sí. y esto es por tareas de filmación Ajá. que se van a desarrollar hasta el 7 de de julio. Ana Monterroso, entre Joaquín de Salderán y Miguel del Corro, hasta las 7 de la tarde. Va a estar interrumpida la circulación por trabajos de grúa. Muy bien, Nicolás yo entre Miguel Grau y Rambla Armeña, cortado hasta la una de la tarde por tareas de carga y descarga. Arenal Grande entre Riviera y José Enrique Rodó, cortado hasta las 3 de la tarde, también por tareas de carga y descarga. Vea usted, volteadores Ajá. entre Abril Italia y Almirón hasta las 4 y media de la tarde. Va a estar interrumpida la circulación. Por trabajos de poda hasta el 12 de julio. Mientras y podamos. Etna, uh. entre Camino Carrasco, ubica la calle Etna. Sí, la del volcán. Eh, y es que Camino Garrajo y Elías Regules no me agarré, hasta las 4 y media de la tarde por trabajos de poda. Ahí va, un poquito de cultura general ahí estamos. Bueno, Lorenzo Pérez entre Chilas y Francisco Muñoz, cortado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, esto por tareas en la zona. También Héctor Gutiérrez Ruiz, centro de Durazno y Maldonado, cortado de 10 a 23 por un evento en esta jornada. ¿eh? Sí, voy a darle dos más porque sí. algunas son para acá el centro de Montevideo, Mercedes entre Gilla y Guarón, va a estar cortado de 10 a 14 horas por obras de saneamiento y Wilson Ferreira al Dunate entre San José y 18 de julio, de 2 de la tarde a 22, por una actividad sindical. Muy bien. Gracias, Cosas. Aportes que nos sé hacían si ese esquema. Hay que destacar además que hoy es día del centro. Es verdad. Ayer y hoy, dos días especiales, eh, sobre todo porque viene este día del padre, uh -huh. que es el próximo domingo. Ahí está, bueno, y por ese motivo no se cobra el estacionamiento tarifado en esta jornada. Centro Cordón y Ciudad Vieja. Bueno, vamos a comenzar el desarrollo de la información, lo decíamos en nuestros adelantos. Cabildo Abierto dijo que eh, va a impulsar una recolección de firmas para convocar un plebiscito sobre el proyecto de reestructuración, reestructuración de deudas, así se dice. Sí, el senador Guido Manini Ríos dijo que el objetivo es encontrar una solución para miles de personas uruguayas que son consideradas deudores irrecuperables. Eh, la mesa política decidió por unanimidad comenzar a recorrer el camino de la recolección de firmas para impulsar un plebiscito constitucional que en principio haga cumplir el artículo 52 de la Constitución de la República que prohíbe la usura en el territorio nacional y que además signifique una posibilidad de reestructura de la deuda. Para centenares de miles de uruguayos que hoy son considerados deudores irrecuperables por el propio Banco Central. Según Manini, Cabildo Abierto está dispuesto a llegar a acuerdos con otros partidos para buscar una solución legislativa y evitar el camino largo del plebiscito. Descartó que esta iniciativa pueda afectar la imagen del país, como afirma la Asociación de Bancos Privados. Reestructurar. La deuda a deudores que se consideran irrecuperables, honestamente no le veo la contraindicación, porque una vez que está reestructurada pueden pagar lo que hoy no pagan, hoy pagan cero. Yo no creo que la imagen del Uruguay se afecte cuando a deudores irrecuperables se le da la posibilidad de pagar o cuando se cumple con la constitución de la república en cuanto a la altura. No lo creo, por supuesto, cada uno defiende. Su posición o, o su opinión en base a su leal saber y entender. Nos metemos en asuntos parlamentarios ahora porque fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes el proyecto de ley para articular las políticas públicas de infancia y adolescencia. Esto fue presentado por la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg. Sí, exactamente. La eh, legisladora dijo a MD Noticias, destacó la relevancia de esta iniciativa y valoró como una buena señal que todos los partidos políticos se la hayan apoyado. La verdad que es una muy buena señal desde la Comisión de Población y Desarrollo que todos los integrantes del sistema político, por unanimidad, quienes estábamos representados ahí, votamos este proyecto, este proyecto que se llama de garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia, que lo que hace es reordenar la fragmentación que hoy tiene el Estado uruguayo en cuanto a las prestaciones que impacten en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. El Uruguay tiene que invertir más y también tiene que reordenar con más eficiencia eficacia, las prestaciones que precisa un niño o una familia para ese niño poder desarrollarse, poder insertarse en el sistema educativo, tener prestaciones más ágiles por parte del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea, ordena la fragmentación que tiene el Estado uruguayo desde las necesidades propias que tienen las familias. Lo que crea es un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia presidido por el presidente de la República con un rol importante de las sectoriales de salud, de educación, el INAU, el Ministerio de Desarrollo Social y también Incorpora una, eh, una gran presencia del Ministerio de Economía y Finanzas y de la OPP, que en conjunto con las demás instituciones van viendo dónde tenemos dificultades presupuestales y dónde hay un mal uso de los recursos que hace que no estén impactando de la con la celeridad que precisan las familias. De verdad, ordena, le da prioridad política en algo tan sustantivo que es tener una mirada de integralidad en las políticas públicas, donde los niños viven, donde hay adultos que no tienen ingresos suficientes, donde esos niños no acceden a prestaciones en el tiempo adecuado que precisan. Bueno, y en este sentido, el presidente de Inau, Pablo Abdala, señaló que el proyecto de ley aprobado por la, eh, por la Comisión va a incorporar además diversas herramientas que permiten articular la gobernanza y las políticas sobre la primera infancia. El proyecto de Cristina Lústenberg es un buen proyecto que, a nuestro juicio, incorpora dos herramientas o varias herramientas, pero que ayudan a obtener dos objetivos que siempre son muy importantes a la hora de la ejecución de la política pública, en este caso las políticas de infancia y adolescencia. Por un lado, la articulación y la optimización en la aplicación y la administración de los recursos. Y creo que estos instrumentos vinculados con la creación de este gabinete, con la creación de esa unidad de coordinación que aparece en el proyecto ayuda en esa dirección. Y el otro objetivo que es concomitante con el que acabo de mencionar es la medición, es el monitoreo, es la posibilidad de medir cabalmente cuál es el resultado y la eficacia en la aplicación de los recursos, el retorno, porque eso es lo que permite, el retorno al punto de vista social obviamente, eso es lo que permite después medir las estrategias, ajustar las estrategias, reformular las políticas en la medida de lo necesario. Así que, en ese sentido, yo celebro que se haya generado un acuerdo y un consenso a nivel del sistema político y, por lo tanto, creo que es una buena noticia. Y vamos a, a otros temas, aunque de alguna manera están vinculados porque hablamos de infancia. Uh -huh. El presidente de ACE, Leonardo Cipriani, dijo que bajó el número de consultas por vi, virus sin respiratorio en la emergencia del hospital Pereira Rosel. Sí, sin embargo, el jerarca dijo que el 100% de las camas de CTI se mantienen ocupadas e ingresan pacientes con cuadros más graves. De los 111 niños internados, 92 son por el virus sin y 19 por gripe. A nivel hospitalario eh, estamos notando una disminución que fue hoy, digo, al día de ayer específicamente, en el número de consultas de, de pacientes a la emergencia, lo cual ya se empieza a notar el efecto de las vacaciones. Ayer consultaron 169 pacientes en la emergencia del Hospital Pereira rossell cuando la semana anterior llegamos a tener casi 300, ¿verdad? De igual manera, el número de pacientes que está ingresando, son pacientes que estamos viendo que está ingresando un número de pacientes más grave desde el punto de vista respiratorio. Y nosotros tenemos 111 pacientes internados con patología respiratoria, niños en el Pereira Rosell, eh, en el cual eso nos lleva a que en este momento, ahora, que esto es muy cambiante y de tarde ya puede cambiar, en este momento, por ejemplo, el CTI del Pereira está al 100%, o sea que están todas las camas ocupadas. Tenemos camas de lo que se llama BNI, o sea que es para ventilar en forma, eh, en forma efectiva a los niños, pero tenemos backup en instituciones privadas aquí en el área metropolitana. La medida empezó a sentirse. El virus incisivo respiratorio, el, eh, lo que fue la semana anterior, tuvo un pico muy importante, del 10% de los ingresos que venía siempre pasó a ser el 90% de los ingresos a nivel del hospital. Pero acá es muy importante la vacuna de la gripe, porque nosotros tenemos un, un número importante, de, de estos 111, 19 niños son, están por gripe. ¿verdad? Y la gripe es algo que se previene, la gripe se previene. O sea que estamos, eh, estimulamos ¿verdad? A, a, a los padres y a todos el vacunarse contra la gripe. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Percivale, ratificó el pedido de procesamiento del coronel Hermes Tarigo, extradicado, extraditado este jueves desde Italia. Por el homicidio muy especialmente agravado de Gerardo Alter en agosto de 1973. Al comienzo de la audiencia, la defensa del militar presentó un recurso de inconstitucionalidad para detener el proceso. Sin embargo, la jueza Silvia Urioste rechazó el pedido y dispuso un plazo de 24 horas para dictar resolución. La magistrada aplicó la denominada teoría del buñuelo que habilita a los jueces a dictar sentencia antes de dar trámite a la inconstitucionalidad. Se trata de una interpretación aplicada en el actual proceso penal que es utilizada por, en causas tramitadas por el Viejo Código de Proceso Penal. Tarigo está prófugo de la justicia desde el año 2011 tras ser imputado por el crimen de Alter, un ciudadano argentino detenido por efectivos de Locoa y trasladado al batallón Florida donde falleció a causa de las torturas sufridas. Además, el militar es investigado por el homicidio de Walter Arteche, detenido junto a Alter, y las torturas del abogado Alejandro Artucio. Tarigo, que tiene ciudadanía italiana, fue detenido este año en un pueblo cercano a la ciudad de Nápoles. Bueno, y seguimos con temas vinculados al pasado reciente, porque lo decíamos en el arranque: la Organización de Expresos y Presas Políticas, Crisol, eh, solicitó al Ministerio de Defensa que inicie juicios de repetición contra los condenados por las desapariciones de Luis Eduardo González y Oscar Tacino y el asesinato de Diana Maidanik, Silvia Reyes y Laura Raggio. La propuesta busca que los responsables de estos crímenes devuelvan las indemnizaciones que debió pagar el Estado uruguayo a raíz de la condena dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El planteo de Crisol fue realizado mediante una carta dirigida al titular de la cartera Javier García. Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos durante la actuación ilegítima y durante el terrorismo de Estado deben ser sancionados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y hacerse cargo de los costos que sus inconductas aberrantes le han generado al Estado, reclamó la organización civil. Por eso solicitan que en función de lo dispuesto por el artículo 25 de la Constitución y tal como se ha llevado a cabo por administraciones anteriores, el Ministerio de Defensa Nacional inicia de repetición por los gastos en que deberá incurrir el Estado por el pago de las indemnizaciones fijadas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las jóvenes Maidanik, Reyes y Ragio, Luis Eduardo González y Oscar Tacino. El pedido de la apunta que el Ministerio haga responsable de ese pago a las personas condenadas o formalizadas por estos crímenes, como son Eduardo Ferro en el caso de Tacino y el general Juan Modesto Rebollo por el crimen de las muchachas de abril. En el periodo anterior, el Ministerio presentó dos demandas de repetición contra el capitán de navío Juan Carlos. Carlos Larcebo, hoy fallecido, en virtud de los pagos que debió realizar a los hijos de dos de sus víctimas. Vamos a cambiar de asunto ahora y hay novedades en torno al caso Penades, porque el joven Jonathan Mastro Pierro, señalado por Gustavo Penades como responsable de la trama de denuncias en su contra, desmintió justamente las acusaciones que van contra él. Sí, en entrevista con MBD Noticias, el joven dijo que conoció a Penades cuando tenía 17 años, que tuvo relaciones sexuales a cambio de dinero, pero decidió no denunciarlo. Yo no lo denuncié porque sinceramente no gano nada con denunciarlo. Si bien cuando yo estuve con él tenía 17 años y a cambio de eso me pagó, yo creo que no gano nada presentándome ahora a denunciar, empezando por ahí. Segunda, yo no busco ningún tipo ni de rédito económico. Ni de nada relacionado, trato de hacer mi vida. Este, sí me comuniqué con Romina Celeste en su momento cuando vi que la estaban ninguneando. Porque, a ver, es como te choca, porque vos decís, esto pasa, o sea, es una realidad. Este, quizás que la opinión pública puede decir, unos de un lado creemos, otros no creemos, pero yo sé que es así, porque conozco a Gustavo. Entonces, me parece un montón que le estén dando palo, este, como le dieron en su momento. Entonces, por eso salí y me contacté con ella y le dije, no, Romina, lo que estás diciendo es real, es así. Este, bueno, a raíz de eso, Fiscalía decide llamarme para obtener mi, mi, mi testimonio, este, pero yo no realicé ningún tipo de denuncia en contra de él, que quede claro eso. Este, como Penades dijo que yo era parte de una trama donde yo había llevado menores a hacer la declaración, este, incluso eso me dejó este, consternado, porque bueno, yo no conozco a las víctimas. Esto es parte de una chicana, este, él, él dice que es una estrategia. Yo no sé qué tipo de estrategia es este, desacreditar. Por esto quería saber los nombres de los denunciantes, para buscarle la quinta pata al gato o el pelo al huevo y, y, y dar vuelta a cualquier tipo de, de denuncia. decís ahora que lo conocés, ¿cómo lo conociste? Lo conocí a través de Mauvecín, que es este, quien, bueno, cobró notoriedad a través de, de, de diferentes este, medios por ser quien este, hace los, las conexiones con, con el senador Pérez. Bueno, vamos a cambiar de tema ahora. El Banco Central del Uruguay resolvió una reducción de la tasa de interés ubicándola en el 10,75%. Sí, el año cerrado en el mes de junio en la inflación se ubicó en 5,98% dentro del rango meta propuesto por el Banco Central, hecho que permitió que esa leve reducción de las tasas de interés. Eh, venimos de, de muy buenos datos o mejores datos de inflación en los últimos meses, desde octubre la inflación cayendo. Ahora dentro del rango, bueno, hoy, hoy en realidad lo que hace el banco es, eh, sigue con una tasa relativamente alta, pero decide bajarla un poco en, en la medida que, bueno, que, que entendemos que la coyuntura se fue dando y, 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 y nos estamos acercando a los objetivos que estamos buscando. ¿no? Que es una medida que los agentes económicos la leen bastante fácil, ¿sabes? porque es bien clara la señal de si la tasa sube o la tasa baja. Eso implica con la tasa subiendo un mayor apretón en la economía, cuando la tasa se baja hay como un cierto aflojamiento. Consultado el abad sobre el informe presentado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU, que indicaba que en el último año los bancos privados habían obtenido ganancias superiores a los 400 millones de dólares, el presidente del Banco Central señaló. No vi exactamente el, 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 el informe ese. Eh, si sí yo digo eh, los bancos privados y los bancos públicos son bancos que operan en, en mercados competitivos en Uruguay, y lo que ganen, está bien lo que ganen, me parece que no tenemos que evaluarlo. Yo digo que incluso, porque a veces cuando se ponen cifras absolutas pueden parecer muy grandes, en términos relativos a otros países, las rentabilidades en Uruguay están lejos de ser importantes, sino más bien están por abajo de la media. ¿no? La Intendencia de Canelones alquiló una planta potabilizadora móvil que funciona con electricidad y energía solar y que puede tratar 20.000 litros de agua por día. Según el cálculo de la URCEA, este volumen equivale a consumo diario de alrededor de 40 familias de 3 a 4 personas. Es pues un aporte más para poder empezar a, a utilizar otras fuentes, ¿no? Nosotros estamos repartiendo el agua embotellada. A nivel de... desde nuestro equipo de desarrollo social o de desarrollo humano. A su vez la OCE está resolviendo problemas puntuales, centro de estudio. Pero visualizamos en el último comité de emergencia que quizá aparezcan dificultades logísticas para distribuir o para hacer llegar a la gente el agua potable. Nosotros el primer, la primera salida de estos tanques va a ser para el trabajo que estamos haciendo con 700 familias del medio rural, hace ya mucho tiempo. La máquina toma agua de tres pozos, uno en Tala, otro en la ciudad de Canelones y otro en Atlántida y puede hacerlo en otros lugares. La Intendencia Canaria entrega en la actual situación de emergencia hídrica 400.000 litros de agua por mes. La población afrodescendiente tiene una deserción muy temprana en el sistema educativo. Sí, por este motivo, el Ministerio de Desarrollo Social pone foco en el combate al racismo en los centros educativos. Esto lo dijo la directora del Área de Promoción Sociocultural, Rosa Méndez. En el marco del mes de la afrodescendencia, eh, el MIDES tiene previstas varias actividades para eh, abordarlo. Desde el área y a través de la División de Promoción de Políticas Públicas para Afrodescendiente venimos trabajando en un foco fundamental para nosotros que es la educación y la formación. ¿Por qué hablo de esto? Porque la población afrodescendiente tiene una deserción muy temprana este, del primer ciclo de educación media debido a la discriminación racial. Por eso también trabajamos muchísimo el combate al racismo a través de capacitaciones permanentes en los organismos del Estado, en coordinación obviamente con los diferentes ministerios o entes y también en centros educativos. Esta deserción temprana eh, lo que lleva es no tener trabajos de mayor remuneración y tener trabajos subcalificados o incluso eh, trabajos eh, que no son eh, acorde, digamos, al hoy y a la necesidad del ingreso que necesita la, la población en general. Por eso trabajamos muchísimo en la formación. Méndez recordó que, de acuerdo al último censo de 2011, la población afrodescendiente en Uruguay es el 8,1% del total, es decir, unas 300.000 personas. Agregó que es muy importante los datos que del el censo que se está realizando. Bueno, y hablamos ahora del proyecto de rendición de cuentas y de otras aristas que tiene este proyecto de rendición de cuentas a estudio del Parlamento, porque señala que muy pocos organismos del Estado cumplen con el cupo de ingresos para personas con discapacidad. El documento también evidencia que se incumple con la cuota establecida para personas afro y también población trans. El informe establece que en 2022 ingresaron solo 33 personas con discapacidad, lo que representa el 0,7% del total de ingresos, cuando la norma establece una reserva del 4% para esta población. De acuerdo al proyecto, solo 8 organismos cumplieron con el mínimo para esta población, entre ellos las intendencias de Montevideo, Durazno, Flores y San José, la ANEP, el LATU, la Unidad Agroalimentaria Metropolitana y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En tanto en relación a la ley de cuotas para personas afrodescendientes, se constata que en 2022 ingresaron 440 personas afrodescendientes, 233 hombres y 207 mujeres, lo que representa el 1,8% del total. Esta cifra está lejos de cumplir con la reserva de 8% previsto en la ley afirmativa para esta población. Fueron seis los organismos que cumplieron con la ley de cuotas para personas afrodescendientes. La Intendencia de Monta Video, la UAM, la Agencia Nacional de Vivienda, el Banco República, la Junta Departamental de Canelones y el Ministerio de Ganadería. Por otra parte, durante el último año ingresaron 20 personas trans a 8 organismos del Estado, lo que representa un 0,08%. De las 20 personas ingresadas por la cuota laboral, 10 fueron mujeres y 10 varones trans. En este sentido, solo 4 organismos cumplieron con la cuota prevista para esta población. UTE, la Agencia Nacional. Nacional de Viviendas, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias y la Intendencia de Montevideo. Bueno, muy bien, momento de hacer una pausa, pero a la vuelta tenemos entrevista central y también nuestro móvil. Hay varios, varios asuntos, ¿eh? Sí, de entrevista central vamos a estar recibiendo a Marina Cantero de la Cámara Uruguaya de Turismo para saber cómo se han acomodado en estas vacaciones de invierno y, bueno, cómo es la perspectiva en el turismo, uh -huh. en el sector turismo para este año. ¿no? ¿Y Luca Velos. Y Luca Való va a estar, eh, bueno, con una cantidad de, de, de deportistas que participaron con muchísima alegría y, y, bueno, gran éxito, porque eso se disfruta en las Olimpiadas especiales en, eh, en Berlín. Uruguay tiene una importante representación. Muy bien, a la vuelta de la pausa les contamos más. estamos recibiendo ya con eh, mucho gusto a Marina Cantera, que es presidenta de la Cámara Uruguaya de Turismo y también tiene una representación eh, internacional ¿no? de, del turismo. ¿Cómo andás? Federación eh, Sudamericana Sudamerica. de Turismo. Sí, Sudamérica. Eh, todas las cámaras de turismo de Sudamérica. Qué, qué, qué momento. Porque sí. <laughs> bueno, aparte es relativamente reciente. Sí, 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 en abril comencé a presidir la, la federación, sí. Está bien. Eh, Vamos a hablar de uno de los temas que, bueno, que más ha concitado la atención en, las últimas, en los últimos días, que tiene que ver con este cambio, ¿no? Y más que el cambio, todo lo que fue la incertidumbre previa. ¿Cómo afectó esto efectivamente en, en los operadores turísticos, eh, este cambio en, en las vacaciones? Sí, creo que en principio a todos este, la incertidumbre después de la pandemia nos, nos hace bastante mal, ¿no? Creo que quedamos todos bastante resabiados, como se dice un poco en el campo de. De, de esa situación de incertidumbre tan fuerte que tuvimos. Entonces, est estas pequeñas incertidumbres, digamos, más, más momentáneas, la verdad es que pegan y pegan fuerte, sobre todo a este sector que viene tan golpeado, que vino tan golpeado y que recién ahora está como ¿no? volviendo a hacer lo que era. Eh, entonces, fueron unos días de, de bastante complejidad, sobre todo también para las, para lo, las personas, ¿no? para los clientes, los turistas que en algún momento, bueno, ¿qué hacemos? No hacemos, vamos, no vamos, cambiamos este, distintas reservas, cosa que es bien difícil de hacer en, de, un, de un día para otro, de, en las últimas, no sé, 48 horas, 72 horas, era muy difícil poder cambiar todas esas reservas o volver a, a programar. Turismo es un, una actividad que se programa con mucho tiempo y esa programación exige esto, ¿no? que podamos tener como reglas claras de juego. Obviamente que se entiende la situación y el por qué, ¿no? Claramente, y, y en eso la Cámara y, y todo el sector está siempre más que comprometido con la salud de todos, que es en definitiva lo primero. Claro, eh, uno piensa a veces, bueno, eh, ah, son los que viajan al exterior, los que capaz que el boleto, no sé cuánto, tal. Pero también hay gente que, que acá ha afectado, es decir, ¿cómo ustedes ven la afectación? De, de, de este cambio, Digo, no, también realidad, el turismo, nosotros, hay mucha gente ver, interna. A nosotros ¿no? nos preocupaba más, más que la gente que, que sale, que obviamente es una preocupación para todo el sector y que era muy importante porque además es mucho más difícil de repente mover un pasaje de avión Exacto. que poder mover de una reserva de hotel este, o, o, o un pasaje fluvial, este, que sé que también hicieron mucho esfuerzo desde las compañías para poder mover algunos de esos pasajes. Este, pero obviamente, a ver si te ibas para la casa de tu familia, en el interior estas dos semanas, era tan importante, es tan importante eso para todos. además pensar por ejemplo, en los docentes que son las semanas que tenían para tomarse de vacaciones. Y los docentes también no era que pudieran tampoco tener tanta movilidad rápida. Así que bueno, pero tratamos de, entre todos, como hacemos siempre en este sector, este, buscar las soluciones, conversar con las autoridades. Ver... ¿Se pudo reprogramar alguna de las.? Y lo que, lo que, que, se, lo que se pudo hacer, digamos, yo creo que lo, como venimos ahora es. Eh, eh, buscar cuáles eran las problemáticas que teníamos puntuales. Las problemáticas se encontraron en la tercera semana, que era la semana que dejaba de ser semana de vacaciones, y ahí con el viceministro, con Remo Monselio dijimos, bueno, ¿cuál es la problemática real que tenemos? Tenemos un lunes previo al 18 y tenemos tres días después que son los que complicarían, digamos. Entonces nosotros particularmente propusimos, bueno, que esa semana continúe siendo semana de vacaciones. Hay eh, salud pública y otros organismos dijeron, bueno, eso no sería, pos no, no sería posible, pero encontramos un buen eco en, en COICEN, en ANEP, para decir, bueno, eh, hay flexibilidad con el tema de la falta siempre y cuando las familias demuestren que están de vacaciones. Obviamente que cuando hablamos de vacaciones, decimos las vacaciones que te vas a tomar acá en Uruguay, en tu país, sí, sí. o que vas a salir a tomar afuera. Eh, María, ¿qué, ¿qué peso tienen las vacaciones de, de invierno, las vacaciones de, de julio eh, en el turismo en, en, en general? ¿Viene tomando relevancia o no es tan relevante? En realidad, sí, siempre tienen, un, a ver, es como un momento dentro de una temporada que en general es bastante chata, eh, las vacaciones de julio siempre son un momento relevante. Para algunos sectores más, por ejemplo, el transporte trabaja bastante, sobre todo... Por esto, en algún momento nosotros durante el mes de febrero, conversando con, con el ministro Viera y, y a su vez este, para que él pudiera tener más información al respecto, le decíamos: no está bueno que se hubieran desfasado las vacaciones para la segunda y la tercera semana, porque una cuestión bastante sencilla: Uruguay y Argentina desfasan sus, defasan sus vacaciones. Nosotros tenemos siempre las dos primeras semanas, que además coincide con estos días de frío, de enfermedades, ¿no? Este, y después Argentina eh, después. Entonces nos sirve mucho, por esto que te decía, los transportistas, las agencias de viaje, trabajan todo el mes, ¿no? Claro. Mismo la hotelería, todo el mes, con los que vienen y con los que van. Eh, también me imagino, eh, no sé qué evaluación están haciendo respecto al el, el turismo en el litoral, que sé que ha habido ya algunos reclamos de, eh, de la zona termal, eh, sobre todo porque no está llegando, que, que, que en invierno es como la temporada alta. Y no están llegando los turistas argentinos. Exacto. Eh, en ¿Se han compensado? El, soy... el litoral, la verdad es que la viene pasando mal desde hace bastante. ¿no? O sea, venimos con esta situación de, de tipo de cambio desde hace un muy buen tiempo. Y obviamente no, no ha sido el mejor momento para el litoral con puntuaciones, como siempre digo, trato trato de siempre mostrar la realidad, digamos, de, del sector en los distintos puntos, pero eso no es homogéneo, como, como siempre comento. A veces hay un operador que le está yendo muy bien en ese destino. Pero en general, la verdad es que el litoral está siendo muy mal y hemos hablado ya muchas veces, hemos elevado algunas propuestas específicas para, para atender la situación del litoral, sobre todo porque las empresas están en una situación muy complicada. ¿no? Nosotros estamos con precios que, no, que no, no, no se pueden cambiar, con costos muy altos, con el dólar muy bajo y, y a su vez con una disminución de la cantidad de clientes que están viniendo, porque obviamente, por obvias razones, la mayoría de los uruguayos están saliendo hacia Argentina y argentinos son pocos los que están viniendo. ¿no? Claro, ¿se sabe cuál es la afectación de decir cuántos no, digamos, cuánto ha caído el, el sector? Sé que el Centro Comercial Industrial de Salto está haciendo valoraciones sobre el tema, inclusive han elevado algunos, algunos informes, no los tengo presentes uh -huh. ahora, pero sí sé que se está cuantificando de distintas formas, tanto la parte más comercial de, de, la, zona, de la zona termal como la parte más turística. Eh, se está desarrollando en Montevideo y de alguna manera, eh, bueno, tú estás participando también, eh, un seminario sobre turismo inteligente, ¿no? con especialistas no solo de Uruguay, sino de, otra, de otras partes del mundo. Eh, ¿Qué has visto de las exposiciones en la primera jornada, porque termina en esta jornada, y sobre todo, ¿cómo puede impactar la tecnología, que sabemos que ya tiene impacto en el modo de pensar el, el, el turismo? A ver, creo que es sumamente interesante el, el, el seminario, este, componentes además de, de toda América Latina y de Europa y españoles también este, planteando temas. Obviamente la tecnología es como un centro, si se quiere, en esto de hablar de destinos turísticos inteligentes, pero no el único. Ayer uno de los ponentes decía, cuando hablamos de inteligencia, tenemos como esa visión de pensar que estamos hablando de inteligencia análogo a tecnología, y en realidad es mucho más que eso porque en realidad cuando en este caso de los destinos turísticos inteligentes se habla de inteligencia, va más a, una, a un entendimiento más heterogéneo, más, más diverso de todo el fenómeno turístico. ¿no? Tiene que ver con la gobernanza, este, tiene que ver con muchos otros temas que, que además tras, trascienden a la, a la tecnología. Pero ha sido muy bueno, creo que es algo que nos hace falta a todos, también poner el foco. La pandemia nos desvió tanto de estos temas más estratégicos, ¿no? de pensar con, con un pensamiento más a largo plazo y de luces largas, que creo que está bueno que, que la Intendencia de Montevideo se haya tomado este tiempo también para, para poner este tema como foco en estos días y que todos retomemos esa capacidad de, de mirar con luces más largas al turismo y hacia dónde vamos, qué queremos como, como destino. Montevideo es uno de los principales destinos del país, el principal en llegada. De turistas, porque obviamente es la capital y, y plantearse estos temas me parece que siempre nos pone a todos como muy en foco del sector. Claro, ¿y cómo eh, puede llegar a afectar el sector en cuanto a, eh, pienso hasta en el, en el, en el empleo, ¿no? Eh, bueno, porque... el empleo es uno de los temas que siempre está de la mano. De hecho, ayer había uno de los paneles que era específicamente para el empleo y la verdad es que creo que uno lo puede tomar con dos visiones, ¿no? O puede tomar con una visión como más apocalíptica, negativa, de bueno, esto todo va a cambiar. O lo puede tomar, la verdad que creo que particularmente me, me considero una persona bastante positiva, digamos, y con una mirada positiva hacia el futuro. Creo que va a haber, van a haber muchos cambios, pero creo que nos estamos adaptando de a poco bien a esos cambios. Creo que tenemos que pensar bien, por eso me, me gustan estas, estos lugares, estos momentos que tenemos para pensar estratégicamente entre todos cómo nos vamos a adaptar a los cambios que nos trae la tecnología, que siempre creo que son positivos, siempre y cuando también nos sirvan para algo. Ayer se hablaba mucho en el Congreso de esto, ¿no? La tecnología per se... No es nada, no me sirve para nada. Me sirve si realmente tiene un valor para mí como empresa o para el turista como, como cliente. ¿no? Entonces, si eso genera valor, si aporta un valor a la cadena, bienvenido sea y hay que buscar cómo nos vamos adaptando, qué, qué capacitaciones vamos haciendo, cómo tratamos de mejorar la calidad del empleo y cómo tratamos de generar otros, em, otros empleos que como... Como sabemos, la tecnología está generando de a poco y quizás en unos años este, tenemos nuevas, nuevas funciones, nuevas funcionalidades. De hecho, por ejemplo, hoy muchas empresas están tomando analistas de datos, ¿no? Es algo que no veíamos hace unos años atrás y que hoy realmente la tecnología nos está posibilitando. Claro, y no se pone en riesgo también el, el sector, eh, pensando en, por ejemplo, que el otro día, por ejemplo, yo estaba indagando eh, que eh, la inteligencia artificial, es decir, el, el chat GPT o no, era, era otro. Eh, te armaba un viaje. Eh, le dabas la fecha, los lugares que querías estar y te armaba el recorrido. ¿Eso no pone en riesgo? Es decir, ¿se está enfrentando el sector a eso de verdad? Yo creo que el sector viene desafiado desde hace ya muchos años con el tema de la tecnología, pero creo que lo mejor del sector es lo que justamente eh, se termina poniendo en valor. ¿no? A veces decimos, Chap te, ch Chap -GPT, ¿puede armar un viaje para ti? Sí, quizás sí, para algunos quizás funcione. Pero no va a sustituir jamás a esa persona que está detrás, a tu agente de viajes, que te conoce, que conoce tus gustos, más allá de lo que es este, una base de datos que está por detrás ¿no? de ChatGPT, tratando de, de, de encontrar qué cosas te gustan. Entonces, ese, ese entorno cara a cara, esa, esa, ese trato que tiene el sector. Por ejemplo, ayer mostraban algunas fotos. Este, de robots sirviendo la comida o limpiando en un lugar o, o eh, siendo recepcionistas en un hotel. Y todos pensamos, obviamente esto es algo que se viene y como yo decía recién, si genera un valor para la empresa o para el cliente, seguramente van a ser cosas que van a avanzar. Si no lo es, ¿qué, qué buscas vos cuando vas a, a, a pasear, a, a, a divertirte, a tomar un viaje de turismo? Muchas, la gran mayoría de las veces el trato personalizado y encontrarte con personas y, y, y esa experiencia que tenés con las personas del lugar es el valor que vas a buscar. Entonces el, el valor no va, no va a estar puesto en que vos te encuentres con un robot en una recepción de un hotel. Ahora capaz que vos decís, bueno, si estás por trabajo, si fuiste a un lugar apurado, eh, querés llegar rápido y entrar, quizás ahí, como pasa en muchos hoteles, poner tu tarjeta de crédito, que te den de la habitación y subir, capaz que sí es un valor para vos. Pero para los vacacionales lo veo como diferente. Sí, Digamos. creo que cada experiencia es única y van a ir avanzando las cosas en, con esto que digo no eh, que, bueno en, en eso también ustedes han trabajado pienso en el reclamo de la, la regulación de lo, los alojamientos turísticos no Airbnb que, que también ha sido una competencia cómo viene eso cómo sigue afectando al, al, al sector la verdad es que, es que hoy creo que es uno de los temas que más afectan al sector más allá de toda la coyuntura que, que estamos viviendo digamos y qué peso tiene digamos este tipo de alojamientos turísticos acá en Uruguay con respecto a los tradicionales. Ay Dios, hay, hay una, una fuerte controversia también en ese tema. Este, yo ayer, y sin, la verdad es que con poca posibilidad de equivocarme, decía que estamos en 4 a 1, 5 a 1. ¿A favor el 4? 4 los informales y 1 los formales. Estamos muy, muy por debajo del ratio que tendríamos que tener, o sea, en todos los países del mundo, todos lo sabemos, hay un movimiento siempre informal de la, de la economía del turismo, pasa en todo, pero aquí realmente estamos en un momento post-pandemia que estamos realmente muy mal, o sea, necesitamos llevar a la economía formal a todos esos por el bien del cliente, acá el que gana es el turista, cuando un turista se queda en un lugar... Que no está formal, no tiene seguridad, no hay seguridad ni ciudadana, este, ni de las cosas, ni de las personas. Entonces ahí es realmente. Igual es más barato por algo, es que es, va ganando el 4 a 1. ¿Por qué? Porque pasa, ¿Por qué pasa que es más barato? Porque no se pagan impuestos, porque no se cumplen con las regulaciones. Ustedes han visto, acá ha pasado muchas veces, pasó en Montevideo no, no hace muchos años, un incendio en un, en un apartamento donde había huéspedes de Airbnb que obviamente no tenían. Este, la, la tecnología que debe de tener un lugar que brinda servicios, como tiene un hotel, por ejemplo, o una posada que está regulada, que tiene una, una habilitación de bomberos, y eso todo eh, transmite, digamos, inseguridad para los turistas. Eh, tenemos que, que ir cerrando, pero te quería preguntar un comentario nada más sobre este proyecto de rendición de cuentas que incorpora un par de artículos con respecto al, al turismo, la creación de un sistema nacional de inteligencia turística, vinculado además, me imagino a, los, eh, a lo que veníamos hablando. Eh, esto... ¿Lo ven con buenos ojos? Los datos se hacen imprescindibles hoy en día para tomar, tomar decisiones, tanto para las empresas como para los gobiernos, para generar políticas públicas de calidad y para las empresas, para tomar decisiones, necesitamos de los datos. Así que nos parece una excelente iniciativa. Marina Cantera, muchísimas gracias. Gracias a este ustedes, momento. muy amables. Nosotros vamos a salir ahora de los estudios de TV Ciudad al encuentro de nuestro móvil a cargo, como siempre, de Luca Veloz. ¿Qué tal, Luca? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, José María. Saludo para ti, para Pilar, para todos allí en el estudio. Estamos en la zona de Positos, pero vamos a hablar de algo que pasó allende el océano, porque en Berlín en junio pasado se desarrollaron los 16 Juegos Olímpicos Especiales, las Olimpiadas que es el evento de mayor integración del deporte en el mundo. Participaron de muchísimos países en 26 disciplinas, más de 200 ciudades en Alemania participaron de esta actividad que tuvo su centro en Berlín, en la ciudad del Oso, y que en Uruguay, en la delegación uruguaya tuvo la segunda delegación más fuerte, 60 atletas de nuestro país participaron y se trajeron muchísimas medallas. Estamos con algunas de las deportistas que trajeron esos baluartes para nuestro país. Estamos con el profe, profe Rubén. ¿Cómo, cómo se desarrolló este juego? ¿Cuál es la importancia de este juego también para la integración del deporte? Sí, buenos días. Eh, bueno, Olimpiadas Especiales es el movimiento que de, de, de mayor participación a nivel internacional en lo que refiere a deportistas con discapacidad intelectual. Y eh, bueno, eh, Uruguay fue parte con 60 atletas, 20 entrenadores, profesores y bueno, a mí me tocó la... la eh, la virtud de, de poder participar con este grupo hermoso que, se, que, que fue en básquetbol 3x3. Y bueno, eh, muy agradecido primero que nada a la, a la oportunidad que se me brindó para, en la designación como entrenador y bueno, después hacerme cargo de esa responsabilidad junto a la profesora eh, Marisol Maricarián, este, que formamos parte de este equipo y, y bueno, con el agrado de haber participado de una experiencia internacional impresionante, ¿no? El profe ya lleva varios Juegos Olímpicos. Ahora vamos a conversar, pero vamos a conversar con las protagonistas, las más importantes. Estamos con Carmen, Romina, con Lucía y con Lucía y. y... Cómo eh, eh, Carmen está llena de pins. ¿Cómo es esto? Todo, todas esas chapas que tenés. Por... Sí, eso fue una linda experiencia también de poder este, llevar nosotros nuestro pin uruguay. Entonces cambiábamos con cada país. Le decíamos Uruguay ahí en la forma de hablar, porque a veces no hablaban en nuestro idioma, pero le hacíamos. Entonces yo nos entendíamos y bueno empezamos a cambiar y tenemos. TODO Lleno de pin de, de otros países, y eso es lindo para traernos para seguir recordando esa etapa linda que pudimos tener allí. ¿Hace cuánto que juegas al basquetbol? Hace tres años que juego por, por mis hijos. Empezaron mis hijos a jugar, y después empecé yo allí. Fui como espectadora. Y un día le pedí ahí a Rubén para si podía tirar unos tiros. Empecé a tirar, me gustó. Y con la edad mía nunca me imaginé que me iban a seleccionar para irme para Berlín. Fue una emoción tremenda. Y además eh, la unión que se dio en el grupo, cuando llegaron todos se saludaron y vos más o menos... Eh, eh... Estabas cobijando a todas ellas. Obviamente, siendo la más grande, ellas me alojaron como su mamá postiza. Entonces allá también en el hotel, primero tuve a ella solita porque en el hotel era muy chico y después cuando nos cambiamos como para Berlín me tocó con ella y con Lucía. Entonces yo era la mamá cobijada, pero aquellas estaban aparte. Lucía estaba aparte, Diana estaba aparte, pero venían de su dormitorio a nuestro dormitorio y ahí nos juntábamos todas. Romina, contame cómo es la experiencia de, de, de volar, que me decías que es la primera vez que te subiste a un avión. Sí, era, era mi sueño y bueno, no. Voy bueno, a cumplir. ¿Lo cumpliste? Sí, lo cumplí. ¿Y cómo? Y ¿Tanta gente de otros países? ¿Cómo intercambiaron? ¿Te hiciste amigos? Hice amigos y amigas. ¿Cómo estás para el juego? Vos me, me decían acá, me chismeaban que vos estás bien para la defensa. Sí, so, yo soy buena de eso. Bloqueando, está muy bien. Y luego anda bien para el tiro, para el tiro de lejos. Sí, de tres. Tiene buen promedio usted. Sí. Vio que nosotros tenemos ahí en el canal la NBA, así que eh, es un espejo para irse mirando. Y quién les, quién dice que un día de estos usted también esté jugando allí en la televisión. Sí, ya me imagino jugando ahí en la NBA. La realidad es mi meta, llegar en la NBA. ¿Cómo, ¿Cuánto hace que jugás acá que practicas básquetbol con, con las compañeras y los compañeros de 3x3? Eh, hace tres años. ¿Y cómo es el profe? ¿Resonga mucho? Sí, un poquito, no tanto, pero bueno. Cuando le hacen rezongar, pero nos decían que fue, fueron 15 días de experiencia, de intercambio y eso también se da. Eh, se dieron algunas situaciones, pero que se pudieron subsanar. Y vamos a hablar con Lucía Ferraro también, que anda muy bien para la defensa era para el ataque, ¿usted? Defensa. Muy bien. ¿Y de dónde es usted, Lucía? ¿De qué barrio? Ay, yo soy de, de Libertad, de San José. ¿Qué le parece? Esta delegación tiene varias jugadoras de allí de San José. Sí, algo así. ¿Ya las conocía las otras compañeras o se conocieron en el proceso? En realidad nos conocimos en el proceso allá en Alemania, Berlín. Y acá también en Montevideo y eso. Y en las prácticas. Está muy bien. Uh, y cuénteme, ¿usted también hizo amigos? Pues sí, yo. He hecho muchos amigos, me gusta socializarme y estar en contacto con otra gente y está eso. ¿Se trajo el contacto de, de, de qué país, por ejemplo? ¿De qué, ¿De qué deportista de qué país para intercambiar? Bueno, yo intercambié... Eh, permiso. ¿Sí? <laughs> yo intercambié con Gran Bretaña, con México, con Chile, bailé en una con un chico muy lindo y, bueno... <laughs> Y está eso. Muéstrame la medalla. Pesa eso, ¿eh? ¿eh? sí, un poco pesa, sí. Hay que contar también que eh, otros deportistas de nuestro país también trajeron medallas. Es importante la delegación de Rivera, que se trajo unas medallas de oro, me estaban contando, pero lo bueno es participar y el intercambio, ¿verdad? Profe? Sí, la verdad que el movimiento Olimpíadas, este, eh, especialmente, sobre todo en Uruguay, tiene. Como te contaba antes, tenía, tiene un, un, un gran arraigo en lo que es la, la educación especial, en la educación primaria en, en un principio. Entonces, varios profesores y, y profesoras de todo el Uruguay, en varias disciplinas, hemos participado y formando, formado parte de esta delegación de varios departamentos. Por suerte, las medallas vinieron tanto de Rivera, también de Paysandú, este, bueno, grupos de Montevideo. Eh, sobre todo en las, eh, en, en las disciplinas individuales, también se, eh, tuvieron mucha este, participación destacada, la, la, por ejemplo, las gimnastas, este, ciclismo. Entonces, bueno, eh, la, la expectativa ahora a seguir nucleándonos con este grupo hermoso que hay de profesores y, y trabajando en el día a día, eh, bueno, para, para seguir formando parte y difundiendo el deporte. Bueno, nos vamos a despedir, capaz que muestran las medallas así y festejamos entre todos. ¿Les parece, compañeros? Nos vamos con esta imagen, ¿eh? De estas campeonas que tenemos aquí en esta mañana en TV Ciudad. Querido, qué orgullo, sueño cumplido para las chiquillas, para toda la delegación allí que participó orgullo, de estas Olimpiadas verdad. Especiales, que bueno, se trajeron esas medallas, viajaron, bailaron con chicos lindos también, como, como decían a ver. Muy Así tenemos allí al plantel mostrando la, las medallas. Un, un saludo ¿eh? grande porque además sabemos, Josema, perdón, que, que hubo muchos colegios de, 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 de Montevideo, también del interior, que trabajaron mucho y apoyaron uh -huh. porque hay que ir, hay que ir y pagar los boletos y tal. Eh, para estar participando esos días claro eh, sí. de junio en, en Berlín. Realmente un, Muy linda muy experiencia, muy linda, la verdad experiencia. que sí. sí. Bueno, muy bien. Nosotros ahora seguimos con... Andan muy bien para la defensa. ...este... Hay que hacer un, una Doma y un Básquetbol con la con Sería, las sería interesante. Que... Eh, yo no juego contra medalla, <laughs> imagínense. No, 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 no. Nos pueden enseñar... nos pueden pasar algún pique que otro. Bueno, seguimos, seguimos nosotros. Bien, vamos a cambiar de, de tema. Nos quedamos aquí también en Montevideo, porque ustedes saben que en el marco de los 50 años del de golpe de Estado, la la de Montevideo va a recuperar el arbolado eh, talado durante la dictadura. Sí, se van a plantar 150 sobre la Avenida 18 de Julio y se van a crear dos pequeños bosques urbanos. Serán tres las especies que se plantarán según lo anunciado por la intendenta de Montevideo Carolina Cose junto con la directora de la División de Espacios Públicos Natalia Castro y la directora de la Gerencia de Ambiente Verónica Piñeiro. La intendenta destacó que la iniciativa tiene dos propósitos definidos: el ambiental, ya que busca ayudar a alcanzar la meta de la neutralidad de emisiones de CO2 en la década de 2040, con el aumento del 50% del arbolado para esa fecha y el otro es simbólico que está vinculado a la memoria. En este sentido, explicó que en las décadas de 1970 y 1980, la dictadura civil y militar extirpó los árboles sobre la principal avenida y que a 50 años del golpe de estado y de la huelga general, la comuna recuperará el arbolado perdido. Las tres especies elegidas son el tilo, el jacarandá y el ibirapitá, que se colocarán intercaladamente a lo largo de 2,5 kilómetros, tanto en la acera norte como en la sur, principalmente desde Cuareim hacia Boulevard Artigas. Por otro lado, se crearán pequeños bosques urbanos en el Jardín Botánico y en el Parque de Actividades Agropecuarias con la plantación de 11.932 árboles en convenio con la ONG Vida Silvestre. Señores, señores, hasta acá llegamos con la primera edición de MBD Noticias. En minutos arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa será a las 13.30 y nosotros, con el gusto de siempre, los estamos esperando el próximo lunes a las 8 de la mañana. Pasen bien, buen descanso, disfruten el fin de semana. Que pasen bien.